Hello, hello, ladies and gentlemen. Hello. Hello, hello. Welcome, welcome. How are you? Give me a couple of I'm minutes. fine. We still got 5 more minutes. Tenemos 5 minutos más. Vamos a esperar que entren los demás. Okay. Looking for this car. Hello, hello, guys. Welcome, welcome to the English class. How are you doing today? Yes. How are you today? Very good. Thank you, Rosa. Good.
All right, excellent. Hello, Patricia. Hello. Good afternoon. Hello. Good evening. Hello, Stephanie. Oh, hello, Eric. Hello, Evan. Hello, Mario. Hello, hello. Juan. Good evening. Good evening. Hello, teacher. Hello, hello. Hello. Welcome, welcome. Hello, Yenmi. Hello, Israel. Hello, Christian. Hey, how you doing? Very good, very good. Ready for action, ready for class. Are you ready for class? Ready. Yes, we are ready. Yes. Okay, how do you feel today? How do you feel today? Great. All right. Good, good. Okay, are you ready for your class? Yes, I'm ready. Okay. Yes. Let's go ahead and get started. Vamos a empezar. What information do you remember about the previous class? ¿Qué se acuerda de la clase anterior? De lo que vimos. ¿Quién me puede decir? ¿Qué se acuerda? Eran preguntas. Okay. Questions. Do you like a house or apartment? Do you live in a house or an apartment? Uh-huh. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Se acuerdan? Have you ever lived in another country? Have you ever lived in another country? Okay, good question. The numbers. Can you give me an example? Can you give me an example about the numbers? Numbers. Spelling nine. Ah, spelling the names. That's right. Mm-hmm. That's right. Okay. Yes. What are the numbers? One. Two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Very good. How do you spell Ruben? R-U-B-N. Uh-huh. How do you spell Trump? T-R-U-M-T. T-R-U-M-P. Trump. Okay. How do you spell Bukele? B-U-K-L-E. Okay. That's right. Okay. That's good. Who can tell me the ABC? ABC. ¿Quién me puede cantar la canción? ¿Quién me la puede cantar? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Very good. Now I know my ABCs. Next time, won't you sing with me? All right. Now, what I would like for us to do is we're going to go ahead and get started. And I want us to look at the platform. Todos han tenido acceso a la plataforma. Todos han estado trabajando la plataforma. ¿Hay alguna consulta? ¿Hay alguna pregunta en este momento? ¿Cómo vamos? Sí, yo tenía problemas, teacher, con la plataforma, pero ya estoy trabajando en ella. Me estoy tratando de actualizar con todo lo que estaba ahí pendiente. Okay,
Está bueno. Acuérdense que yo les voy a estar apoyando durante el día, así que no tenga pena si tienen preguntas o inquietudes de lo que están viendo. Ustedes tienen toda la libertad de contactarme y decirme, mire, teacher, no entiendo esto, no entiendo lo otro, me puede ayudar, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahora, ahorita estamos bien atrasados. Se supone que ya estamos empezando la segunda semana. Como acordamos, que les dije que íbamos a trabajar secciones 1, 2, 3 y el midterm exam en las primeras dos semanas. Así que vamos a empezar de un solo, trabajar en la plataforma. Así que necesito que todos estemos allí. Y vamos a trabajar en la 2.0 lesson objective. By the end of this class, you will become familiar with common object language that people have in their bags. Ahí le faltó el in. Al final de este clase, ustedes van a familiarizarse con lenguaje de objetos comunes que las personas llevan en sus bolsos. Vamos a ver la pregunta, what's in your bag? Todos repitan, what's in your bag? What's in your bag? What's in your bag? What's in your bag? All right, very good, very good. So we're going to, eso está diciendo qué hay en tu bolsa, right? Esta es bag. Hay gente que dice, hay gente que le dice backpack, que es mochila. Backpack. Y en los Estados Unidos se dice backpack. En Britania les dicen book bag. Right, so depende de dónde estás. Hay gente que dice book bag, hay gente que dice backpack, es lo mismo. Mm-hmm. Okay, repeat after me. An address book. An address book. A camera. A camera. A hairbrush. A wallet. Sunglasses. A CD player. A cell phone. Keys. A camera. Okay. Quiero que noten que hay unos que dicen y hay otros que dicen an, y hay otros que no tienen nada. ¿Quién me puede decir en qué vamos a basar el a, el an o nada? ¿Quién me puede decir? El a se utiliza cuando hay una letra del abecedario y el an cuando hay una vocal. Correcto. Por ejemplo, no necesariamente es la letra, es el sonido que la letra produce. Uh-huh. Por ejemplo, si yo te digo a book, ¿qué sonido escuchas? Book. Una B, ¿verdad? Ajá, B. Pero si yo te digo, por ejemplo, MP3. ¿Qué sonido escuchas? ¿Ese es consonante o sonido vocal? Vocal. Sonido vocal. Sonido vocal. So tú le vas a poner an. An MP3. Porque es una consonante la letra M. Pero en este caso está produciendo un sonido vocal.
So, le voy a poner an. Pero si yo tengo el sonido, por ejemplo, monkey. Monkey. M-O-N-K-E-Y. Monkey. ¿Qué sonido escuchas? Es M. Consonante. Consonante. Consonante, ¿verdad? So, en este caso yo voy a decir a monkey. All right. So, hay letras que producen sonidos vocales. Hay letras que producen sonidos consonantes. Por ejemplo, yo te digo una hora, hour, an hour, ¿verdad? Porque es vocal. An hour. Entonces, si yo te digo la palabra house, casa, house, a house. Consonante, ¿verdad? A house. Y el an obviamente es para sonidos, todos los sonidos vocales, ¿verdad? An apple, an elephant. Ahora, ¿en qué caso no vas a poner ni a ni an? ¿En qué situación? No vas a poner ni a ni an. ¿En qué situación? ¿No sabe? Cuando son plurales. Correcto, cuando son plurales. Por ejemplo, aquí puse a book, es singular. Pero si yo ya pongo books ya no lleva nada. Si yo te digo MP3s, ya no lleva nada porque es plural. Si yo te digo monkeys, plural, no lleva nada. Houses, plural, no lleva nada. Apples, plural, no lleva nada. Elephants, plural, no lleva nada. All right, so los plurales no llevan a ni an. Questions? No. Okay. Ahora vamos a ver el video. Por favor, saque su libreta. Y saque su lapicero. No sé dónde está mi lapicero. Ahí está. Y tome apuntes en lo que mira el video para después hacer preguntas. Are you ready? Ready. All right. Lo voy a poner en silencio para que no se escuche interferencia de nadie, ¿ok? Okay. No le quite el silencio a su micrófono. Hi everyone. In this class, you'll become familiar with common objects, which people have in their bags. We will listen to a quick audio and you should listen and repeat. An address book. A hairbrush. A wallet. Sunglasses. A CD player. A camera. Keys. A cell phone. All right. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar en la plataforma, aquí, en esta sección, y usted va a escribirme 5 ejemplos. Por ejemplo, usted le va a dar donde dice add a post. Aquí, donde dice title, usted va a escribir la pregunta, what's in your bag. Okay, así. What's in your bag? Después se va a ir abajo donde dice your question or idea required. Y allí va a escribir la pregunta y la respuesta. Por ejemplo, what's in your bag? Ok, yo me pongo las manos en la bolsa. ¿Qué tengo en la bolsa? Oh, mi celular. So, yo digo, what's in your bag? I have a cell phone. Tengo un celular. Ok, de allí, número 2. Y va a volver a escribir, what's
in your bag. ¿Qué tienes en tu bolsa? Digamos que tenés unas llaves. I have keys. ¿Ok? 5 ejemplos. ¿Pueden usar el vocabulario que está acá? ¿Puede usar este vocabulario? Por ejemplo, a hairbrush, un peine, a wallet, una billetera, sunglasses. Quiero que noten que sunglasses, a pesar que solamente es un par de lentes, quiero que noten que es plural. ¿Ok? No es singular. Sunglasses. ES quiere decir que es plural. Por eso no lleva a sunglasses. Porque aunque es un par de lentes, no es singular. Es plural porque son dos lentes. So, sería sunglasses. Puede usar a CD player. Obviamente ya nadie usa CD players. Puede decir, I have a Spotify on my cell phone, or I have YouTube Premium on my cell phone, o puede decir, ¿qué usan la gente ahora para música? Solo Wi-Fi, Spotify, ya no, nadie usa MP3s, nadie usa SD cards, USBs, flash drives, ya nadie usa nada de eso, eso ya es vieja escuela. Puede decir a cell phone, keys, noten que keys es plural, a camera, si tiene una camera, y este es an address book es una, digamos, una agenda con un directorio, digamos. Any questions? Questions about this activity? No. Nobody? Una consulta, en la plataforma no logro ubicar lo que es lo que estamos viendo ahorita. La actividad, sí, con mucho gusto. Ahorita vamos ahí. La actividad se encuentra en la sección número 2, donde dice 2.1, what's in your bag? Sección 2.1, what's in your bag? Ok. Gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Susana, usted me había comentado que estaba un poco atrasada con la plataforma, ¿verdad? Sí, de hecho, el inconveniente que yo tengo es que no sé cómo avanzar, porque cuando yo me meto a la plataforma, intento ubicar lo que son las partes que vamos trabajando, pero a veces siento que hay partes que nos hemos ido saltando. Entonces es donde yo me confundo. Cuando deja las actividades, ¿en cuáles voy a ir poniendo lo que son las actividades? Por ejemplo, en eso más que todo, ¿verdad? No sé si me explico. Sí. Si quiere, cuando ya esté trabajando en la plataforma, usted me ubica en qué sección está trabajando. Y me manda un screenshot o un mensaje. Mire, teacher, estoy haciendo la sección 2.4. No tengo ni idea lo que voy a hacer acá. Y yo ya me voy a ir a la plataforma. Voy a buscar la actividad y ya le voy a dar seguimiento. Perfecto. Le agradezco. Ok. All right. Bueno, vamos a trabajar en parejas ahorita para completar las oraciones. Obviamente, las parejas pueden tener las mismas oraciones. Pero cada quien en su plataforma respectiva, ¿verdad? Si Cristian lo está haciendo en su plataforma y está trabajando con Ivania, no va a contar como que si Ivania lo hizo, si solo Cristian lo escribió en la plataforma, ¿ok? Cada quien lo tiene que hacer en la plataforma, pero pueden hacer los mismos ejemplos. Do you understand? Yes. ¿Preguntas, dudas, consultas? No. Ok, vamos a trabajar en estos 5 minutos y así sucesivamente vamos a ir avanzando. Obviamente no vamos a tener tiempo para completar cada actividad, así que por eso vamos a solamente empezar la actividad para que usted después la pueda trabajar.
Veo que Eric mira, Stephanie Menil Méndez y Susana Escobar no entraron a la sesión privada. Hola, hola. Hola, hola, ¿están ahí? Hello. Solo que tengo una duda. En este caso sería prácticamente todo el inicio así, como él nos lo dio, el what's. Sí, sí. In your bag. Sí, así sí, como. Así sería así. Sí, así como yo les di los ejemplos, así mismito lo van a hacer ustedes. Y ahí lo contestamos. Correcto. Solo contestamos. O sea, va a copiar la misma pregunta, what's in your bag, ¿verdad? Y a la par le va a poner, I have a cell phone. I have a tablet. I have a camera. Así como los ejemplos. Perfectísimo. Las dejo, es que voy a ir a monitorear a los demás. Gracias. Si gusta, empieza usted, Martita. Bien, Usted pregúnteme a mí. Ay, Dios. Pregunte. Perfecto, vamos. yo le pregunto y entonces usted responde, ¿verdad? Sí. Ahorita va a venir Catherine Salguero. Hola, Catherine. Por favor, explíquenle a Catherine lo que estamos haciendo, Dalila y Marta, para que se ubique. Perfecto. Hola, Caterina. Bien, vamos. Yeah. Si gusta lo repito de nuevo, no sé. Bye. Le pregunto de nuevo, o pregunta. Le pregunto si quiere. Ok. Bye. What's in your bag? In my bag have keys, I have a pencil, I have a notebook. Lo están escribiendo en la plataforma, ¿verdad? Yo no, teacher, pero recuerdo lo que estoy diciendo. Ah, ok. Escríbalo en la libreta y después lo pasa a la plataforma. Le estoy diciendo lo que yo normalmente cargo en my bag. Ah, ok. Perfecto. Ajá. Ok, dale pues. Yes, ok. I have a mask, I have a bottle, no sé cómo decir, no sé cómo decir el alcohol, a bottle alcohol, no. Well, I have a pencil, I have my notebook, and I have my computer. Okay. Okay. Voy a preguntar yo entonces. Man. What's in your bag? In my bag, I have a cell phone, keys, money, and an MP3, and I have a garbage. Okay. ¿Ya lo escribió usted? Sí, ahorita estoy haciendo eso. Ah, okay. Lo voy a hacer yo entonces. Porque no lo había escrito, pero igual recuerdo, creo. Como es lo que normalmente ando cargando. Sí, porque cosa la tengo escrita en la libreta también. Ajá. Sí, está bien.
¿Lo ves desde una laptop o del celular? Ah, desde el celular ahorita. Oh. Ya es un poco complicado, ¿sí? ¿Verdad? Sí, bastante. Profe. Hi. Todas van a ir así con el signo de preguntas, siempre, ¿verdad? Sí. What's in your bag? Ajá. Uh-huh. What's in your... respuestas a la par. Correct. Correct, Stephanie. Gracias. Yes. Gracias. ¿Ya terminaron o necesitan más tiempo? Yo finish. Teacher, una pregunta. Dígame. ¿Cuál es la diferencia entre llaves y beso en inglés? Porque lo estoy escuchando igual o es okay. Diferente. Sí, no, es diferente. Beso es kiss. 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 Llaves. Con S. Kiss. Kiss. Al final es y llaves. Ah, okay. Ajá. Llaves es keys. Es como más, ah. Es como más alto el sonido. Key. Como Kia. Pero en vez de ponerle A, es una S. Keys. 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 Ok. Es que yo casi que lo siento, el sonido casi similar. Sí, es muy bien, es muy similar, sí, la verdad que sí. Okay. Es bastante parecido. Okay. Cualquier parecido es pura casualidad. Ok, bueno, ya vamos a terminar acá porque necesitamos continuar. Bye bye. Okay. Bye. See you later. Okay, guys. Obviamente, yo sé que no han terminado la actividad. De eso es yo más. Sí, ya. Ah, okay, Jamie. O sea, excuse me. Good job. Excelente, Jamie. Si ya terminó, it's good, no hay problema. Si no ha terminado, le va a quedar de tarea. Now, ahora nos vamos a ir a section 2.2, lesson objective. By the end of this class, you will become familiar with the usage of this and these. Todos háganle así, this. These. Okay. Escuchen el video, por favor. This y these. Por favor, tome apuntes por si tiene preguntas al final. Hi, everyone. By the end of this class, you'll become familiar with this and these. Before I start explaining this topic, we're going to listen to a quick audio which illustrates how this topic is used. Let's listen and repeat. Wow, what's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now open this box. Okay. What are these? They're earrings. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. In order to understand the concept of this and these, okay. Vamos a practicar la conversación. Como podemos ver, es una fiesta. It's a happy birthday. Ella es la cumpleañera. Ellos son los amigos. Y le están dando aquí los regalitos. Right? Repeat, please.
Wow. What this? What's this? Ajá, pero lo van a decir así como que wow, right? Like wow. Wow. No, como que wow. 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 What's this? Right. What's this? Yeah, wow. Like, wow. Así como cuando le haces wow, check it out. Wow. What's this? Ajá, sí, así me llega. Okay, one more time, one more time. Wow. What's wow. This? What's this? What's this? What's this? It's a camera. It's a camera. 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 Oh. Cool. Thank you. Helen. It's great. You're welcome. You're welcome. You're welcome. You're welcome. Now open this box. Now open this box. Okay. What are these? Okay. What are these? They're earrings. They're earrings. They're interesting. They're interesting. Thank you, Rex. They are very nice. Okay. En este momento, ¿tiene alguna pregunta sobre el significado de alguna palabra que se encuentra acá? No. Ok. Vamos a practicar la conversación en pareja 5 minutos y después continuamos. Si termina antes que se terminan los 5 minutos, puede practicarlo otra vez. De manera que entre más lo practica, más natural le va a salir. Solo practicar, ¿verdad? Correcto. Ahorita sí solo practicar y después vamos a trabajar en lo que es el ejercicio. Ahorita solo es pronunciation practice. Okay, lo van a practicar 5 minutos van a tener, así que lo puede practicar cuantas veces usted pueda en 5 minutos. Si lo puede practicar 5 veces, 10 veces, it's okay. Entre más usted lo pronuncia, más rápido va a desarrollar su fluidez. Espérame. No. Close all rooms. Sorry. Que tengo gente pareja aquí que va entrando. Ah, tengo varios que van entrando. Okay. Sorry guys, voy a recrear los grupos porque tengo gente que va ingresando y el sistema no me deja incorporarlos. Tengo que recrear los grupos nuevamente. Un minuto. Ok, esto es recreate all groups. Erica, Cristian, Israel, Mani, Catherine, Dalila, Adonai, Eric, Juan Castillo. Ok, ahora sí. All right, vámonos. Menil Adonai Figueroa. Hello, Adonai Figueroa. All right. Muy bien. Qué bueno. Lo sentimos todavía fácil.
todavía está algo digerible, ¿verdad? Sí, todavía. Ya. A medida que vaya avanzando, tal vez ya vamos a sentir más complejo. Pero ahorita todo bien. Qué bueno. Bueno, ya la tiene usted, me hice, ¿verdad? What? Es la de la 2.3, ¿verdad? Sí, sería la 2.3, sí. 2.3, denme un momento. Sí, ya la tengo. Ok. Uh-huh. Si gusta, bueno, la hacemos juntas o hagámoslo juntas. De acuerdo. Está bien, entonces dice wow. Wow. What's this? Well, this, it's a camera. It's a camera. Bueno, entonces usted sea Wendy y yo Helen, ¿te parece? Vale, está bien. Uh-huh. Mejor así. Well, wow, what's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now open this box. Okay. Oh, what are these? They're earrings. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. Ah, you said yeah, interesting. Yes. Interesting. They are interesting. Mm-hmm. Interesting. Bueno, ahora, si gusta, cambiamos para que usted sea Wendy y yo soy Helen. De acuerdo. Hello, bye-bye. Bye. Bye. Yo soy Wendy. Creo que sí, vamos a ver. Ay, que tampoco no me sale, no me aparece. Que ahí se lo puse en la pantalla. En el WhatsApp. Espéreme. Quiero ver. Ay, es que no lo tengo a la mano. El diálogo. Permítame un momento, por favor. Mm-hmm. Ajá, ahí se lo mandé al WhatsApp, al grupo. Ya creo que ya. Hoy sí, creo que sí ya me abrió. Ok. Thank you. ¿Usted está en el WhatsApp, en el grupo? Sí estoy. Ah, ok. Ah, pues allí si puede, ahí puede ver, ya se los acabo de mandar yo ahorita. Oh, déjeme ver, estoy en un grupo, pero no sé si es del grupo en sí, de la clase, uh-huh. O es el WhatsApp nada más del... El oficial con el que yo pedí información del curso. Tiene que decir P10189. No estoy en ese grupo entonces. Ah, ok. No. Usted tiene que irse al correo electrónico. Sí, ya sé. Donde le mandamos. Y ahí tiene que decir abajo, dice enlace de para incorporarse al WhatsApp. Y ahí usted se puede incorporar al grupo. Sí, lo voy pero a hacer. Si me manda un mensaje ahorita, se lo puedo mandar directamente o... Sí, por favor. ¿Cuál es el número? La voy a agregar aquí a mi contacto yo. Nuevo contacto. Esta es Annie. ¿Así es como se pronuncia su nombre? Sí, así. Annie. Aunque casi siempre me dicen Annie. Por lo general siempre me han dicho Annie, sí. Amy, okay. ¿Cuál es tu WhatsApp, Amy? Es el 7266. Sí. Okay. Sí. Ahorita se lo mando. Ay, gracias, muy amable. Uh-huh. Ahorita lo acepto. 7266-6277. Sí. No me lo lee WhatsApp.
Annie. De verdad. Si no me da el número, yo le escribo. 6-3. Ah, no. 7-2. Ahí está. 6-6. Ahí ni friqué. Ahí está. Sí. Sí. Como. Hola. Sí. Ya se lo mando. Qué bueno. Ahora sí. Ahí está. Thank you. Ahí está. ¿Lo agarró? Sí, ahora okay. Sí. Vaya. Michael King dice. Michael King, es que como yo, yo trabajo en bienes y raíces entre el día. Mm, ajá. Yeah. So, cuando le llamo a la gente, yo soy tipo abogado de bienes y raíces. Me dedico a apoyar a los americanos que están a punto de perder sus casas. Ah, qué bonito. Ajá, así que cuando yo les llamo, no les digo Ruben Santos, yo les digo Michael King. Y ellos piensan que soy tal vez algún moreno que vive allí en Florida. No piensan que estoy en Centroamérica. No, qué bien, qué magnífico está. Sí, me agarran confianza. ¿Cómo te llamas? Michael King. Ah, sí, sí, Michael. Mándame un correo. Ah, qué buenísimo. Sí, ¿no? Sí. Tiene un excelente acento. Sí, sí. Gracias, gracias. Sí. Okay, bueno, gracias. Aquí lo tengo entonces ya. Muchas gracias. Ok, excelente. Practiquen con Oscar. Saludos, los dejo. Voy a monitorear a los demás. Está bien. Thank you. Bye. See you later. Bye. Bye. Ese es el no. Es que se me queda un poquito el day. Enter. No, sería. Ok, guys. Obviamente, yo sé que no han terminado y yo sé que quieren seguir practicando, pero tenemos que continuar con la actividad. Ahora, lo que quiero que hagamos es trabajar en el ejercicio. Ustedes van a inventar una conversación similar a la que están practicando. Usted le puede cambiar las cosas. Por ejemplo, en vez de decir aritos, earrings, usted puede poner perfume. Un perfume, perfume. En vez que se llame Helen, usted le puede poner María. Por ejemplo. Ok, en vez de ponerle, digamos acá, box, le puede poner bolsa, bag. Bag. Uh-huh. En vez de poner interesting, usted puede poner, por ejemplo, beautiful. What a beautiful. Wow, uh-huh, they're beautiful. Están bellos. O sea, ustedes le pueden cambiar aquí. En vez de ponerle it's a camera, le puede poner, por ejemplo, it's a cell phone. ¿Verdad? La idea es que sigan el mismo patrono, pero que le cambien cosas, ¿verdad? Que lo hagan más suyo. Siguiendo siempre el mismo diálogo. Siguiendo siempre el mismo diálogo. En vez de poner Wendy, le puede poner Jessica. En vez de que diga Helen, le puede poner Monica. Pero ahí ustedes pueden cambiarlo. Y lo van a escribir. ¿Mandé? ¿Verdad que this es para una cosa? Singular, correcto. This y this es para varias cosas, ¿o no? Y this es para varias cosas. Eso es correcto. This para singular, these plural. Ajá. Correcto. Ok. Uh-huh. Y lo van a escribir acá, en el discussion forum. Dígame. Tenemos una pregunta. Bueno, ¿cómo se pronuncia el they are ya contractado? They're. 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 Okay. Mm-hmm. Ok. ¿Algo otra pregunta antes que empecemos? Como tema le vamos a poner this is. No. Como tema le puede poner, por ejemplo, party conversation. Ok. Party conversation, conversación de fiesta. Party
Conversation. Así. Ahí se los mandé al chat del Zoom. Party conversation. Ever Núñez, vámonos. Israel Antonio, vámonos. Juan Castillo, Susana Escobar, vámonos. Griselda Ayala, vámonos. Juan Castillo, Susana Escobar, Cristian Reyes, Griselda, let's go, let's go. Cristian Reyes está con Marta Soriano. Hello, hello. Sí. Ahorita vamos. Solo deme un momento, ahorita. Sí. Ahorita busco el diálogo otra vez acá. Okay. Bueno, ahora empiezo yo entonces. Ok. Bueno. Wow, what's this? It's a cell phone. Oh, great. Thank you, Oscar. It's great. Ay, lo repetí. Bueno. You're welcome. Bueno, es otra persona la que habla aquí, ¿verdad? Bueno. Si gusta, yo le pregunto. Está bien. Vale. Sería, now open the bag. Open this bag. Okay. What are these? Perfume. Lo que así te dice, se supone, sí. There is a perfume. Interesting. Thank you, Rex. There is very nice. Eggs? There is, creo que sí está bien. It's very nice. No sé cómo se dice. It's very nice. It's very nice. It's very nice. Mm-hmm. Okay, thank you. Again. Okay. Yo le pregunto entonces. Sí, yeah. Okay. Yes, please. Okay. Wow. What's this? Wait a minute. It's a tablet. Hello, hello. Teacher. No los escucho. Creo que el micrófono también estaba inactivado de la compañero. Hello. Lo siento, que casi me desconecté, que se va la señal, pero ya volví, lo siento. Hey, Griselda, how are you? Very good. All right. All right. Teacher. Bye. Continue. Bye, teacher. Finish? Not yet. Okay. No. Cool, then you It's beautiful. Okay, vamos a ver. It's beautiful. Mm-hmm. You're welcome. Perfecto.
you're welcome. Vamos a ver. You're welcome. Ahí prácticamente lo mismo vamos a ir dejando, ¿verdad? Solo uno que otra cosa va a cambiar. Sí, cambiamos prácticamente los nombres y las cosas. Rex era hombre, ok. Nombre de hombre será. Rex puede ser para hombre y mujer. Usted puede cambiarlo ahí a su gusto. No, ah, no, creatividad. Creatividad. Perfecto. Y después, digamos que Helen, en vez de Helen, voy a hacer Ever. Uh-huh. Y vamos a poner it's a cell phone o otra cosa. Wristwatch es reloj de mano, no sé. ¿Qué le gustaría? El reloj de mano está bien. El reloj de mano sería wristwatch. Quiero ver. It's a wristwatch. Vale. Ahora le tocaría a Griselda. Oh, cool, thank you, Ever. It's great. Eso sería lo mismo. Uh-huh. Y ahora me tocaría a mí, a Ever. Diría de nada, you're welcome. Eso no se cambia. Pongamos a otro, Rex sería Antonio. Antonio se va a llamar. Okay. Dice Antonio, now open this box. Que dice, ahora abre la caja, esta caja. Y contesta usted, Griselda. Okay, you what are these? Ahí sería como lo mismo. Casi lo mismo. Ahí dice, okay, ¿qué es? This es esto, cerca. This es como eso, lo que está más allá. O como dijo ella, plural, singular y plural, dijo una compañera. Pero yo lo he entendido que es this es este. Y this es eso, lo que está más allá. Ajá, el que se escribe this es como plural, perdón. No. Ah, es como, ajá, this es esto y these es estos. That's right, correct, correct. This singular con S y these, E-S-E, es plural. Sí. Thank you, teacher. Yes. All right, welcome back, ladies and gentlemen. Yo sé que no han terminado todos, sin embargo, vamos a proceder. En la próxima actividad, lo que vamos a hacer es 2.4 knowledge check. We're going to look at the images below and form the correct questions or answers. Observe las siguientes imágenes y formule la pregunta o respuesta correcta. Por ejemplo, ¿qué son estos? What are these? En plural. T-H-E-S-E es plural. Y aquí se pronuncia their keys. Their keys. Son las llaves. Ok, number one. No, number two. Aquí está la dos. What's this? It's a CD player. Excellent. It's a CD player. Perfect.
Number two, what their backpacks? What are these? Excellent. What are these? Their backpacks. Ajá, la pronunciación del plural es como que cuando le hace la avispa. Ahí tú dices these. 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 Como una Z. These. Ajá, cabal. Good job, Jamie. These. Number four. What's this? It's a watch. Perfect. It's a watch. Number five. What is this? Very good. What is this? It's a cell phone. Number six. What are these? They are sunglasses. Perfect. Perfect. All right. Good job, ladies and gentlemen. Ding, 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 ding. Now, 2.5. By the end of this class, you will learn how to form yes, no, and where questions with be. Al final de esta clase, ustedes aprenderán a formar preguntas interrogativas con respuestas sí, no. Y preguntas interrogativas con el verbo ser o estar. Listen, please. In this class, you'll learn how to form yes, no, and where questions would be. We'll start by listening to a quick audio program which illustrates how this topic is used. Oh no, where are my car keys? Relax, Kate. Are they in your purse? No, they're not. They're gone. I bet they're on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. See? No problem. And is this your wallet? No, it's not. Where is your wallet, Joe? In my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Let's try to make sense of the chart that you see on the screen. In order to form yes or no questions, we're going to follow the next formula. Verb to be plus this, or in this case could be these, plus some kind of complement. So verb to be plus. Okay, sorry guys, no me había fijado en el tiempo. Ya se nos agotó la hora. Podemos continuar trabajando en la plataforma sin parar hasta donde usted puede llegar y mañana continuamos. Si tienen consultas en la plataforma, me la puede hacer llegar en un WhatsApp privado o al grupo y yo le voy a ayudar. See you tomorrow, guys. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.